Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. La inflación, que en México ha alcanzado el 8.15% en su máximo desde hace al menos 20 años, continúa golpeando al sector comercial y social. Ahora, son los fabricantes y vendedores de uniformes escolares quienes enfrentan una dura realidad por la alza en los textiles en un 30%, la demanda de nuevas materias primas y la crisis que enfrentan los hogares para poder costear las prendas básicas de ingreso a los planteles educativos. Muchísimo, te podemos decir que ronda un 30% inclusive, y eso se ha denotado en este año, ¿no? A este problema se agrega el factor de renovación y modificación de las prendas. Lo que nos ha pegado mucho es el hecho de que tradicionalmente eran colores básicos, ¿no? Por ejemplo, azul marino, rojo, verde, y ahora, si ustedes han visto, se ha diversificado mucho, de que hay escuelas que tienen ya de cierta manera uniformes característicos. Entonces eso también nos golpea, porque nosotros no podemos de cierta manera tener una inversión como para que podamos absorber a todos los cambios que se han tenido, ¿no? Pero el elevar la calidad de sus prendas solo supone un incremento en los trabajos de fabricación, pero no permite una alza equitativa en el costo y venta al público. Lo que pretendemos nosotros es, vamos a sostener los precios, ¿sí? Vamos, nuestro margen de ganancia lo vamos a reducir, porque entendemos cómo está la situación, la inflación, cómo nos ha pegado. Se estima que es como un 8.5%. Lo que sí es un hecho es que el próximo lunes 29 de agosto miles de alumnos de educación básica regresarán a sus centros escolares. Sin embargo, la incertidumbre ahora es si vestirán ropas nuevas o recurrirán a la compra de prendas usadas en buen estado, anunciadas en redes sociales o incluso vendidas entre amigos y vecinos. Con una edición de Kenny Alvarado, Alberto Cardona, Mega Noticias.